El día de hoy les tengo una comparación entre el iPhone XS y este big boy, el iPhone 12 Pro. Esta comparación es para descubrir si el iPhone XS aún vale la pena en el 2020. Si no me conoces y te gusta Apple, déjame decirte que estás en el lugar correcto, porque aquí de Apple nos encanta hablar. Porque yo soy Adrián Guzmán, soy un Apple fanboy y esto es... Claro, es obvio que el iPhone 12 Pro es mejor que el iPhone XS en todo. Bueno, es porque está dos generaciones arriba de este. Pero la pregunta es, ¿qué tanta es la diferencia entre estos dos dispositivos? Ya saben que tenemos diferentes diseños. En el iPhone XS encontramos esos bordes curveados y el iPhone 12 Pro tiene esos bordes cuadrados, donde esto al fin de cuentas queda más al gusto. Pero a mí me gusta más el agarre del iPhone 12 Pro, es muy cómodo, no se te cae. Si hablamos de los materiales de ambos dispositivos, definitivamente los materiales del iPhone 12 Pro vienen con mayor resistencia y mejor calidad, aunque ambos cuentan con un acero inoxidable de calidad quirúrgica por los bordes. El vidrio del iPhone 12 Pro es 4 veces más resistente que el de acá, gracias a que el del iPhone 12 Pro está estrenando el Ceramic Shield, que tiene componentes de cerámica que lo vuelven diferente a este. Además, el iPhone XS, por tener vidrios en ambos lados, termina siendo muy fácil de ensuciar, dejarle huellas, es muy incómodo y es más sencillo que se vea feo o que se rompa. Pero en fin de cuentas, a ambos celulares cuando los compré terminé poniéndoles protección. En la pantalla del iPhone 12 Pro y del iPhone XS es casi lo mismo. Ambos con un refresco de 60 Hz que no cambia. A lo mucho se nota un poquito mejor en el iPhone 12 Pro. Los dos cuentan con una pantalla OLED, o sea, la misma tecnología de pantalla. La diferencia está en que el iPhone 12 Pro tiene mejor contraste y mejor brillo. Puede llegar a tener un brillo de 1200 nits, que es un poquito más del doble del brillo que tiene este. La imagen se ve con mayor calidad en el iPhone 12 Pro, pero sigue siendo de calidad en el iPhone XS. Sobre el Wi-Fi, el Bluetooth, el Face ID de ambos dispositivos, los dos hacen muy bien el trabajo. En el iPhone XS es muy bueno, pero el iPhone 12 Pro es un poquito más rápido y el alcance es un poco mejor. Otra cosa, es algo que a mí me importa mucho en los iPhones, es el sellado. Y bueno, me refiero a la resistencia IP del agua y el polvo. Aquí en el iPhone XS tenemos una resistencia IP67, una resistencia que aguanta hasta 2 metros por 30 minutos bajo el agua. Y en el iPhone 12 Pro tenemos una resistencia IP68 que aguanta hasta 6 metros por 30 minutos. Aún así, no lo voy a meter a ningún chapoteadero ni nada. Ahora vamos por el procesador. Y aquí voy a hablarles un poco más en cuanto a mi experiencia con ellos. Ya saben que he tenido el iPhone XS por 2 años y estoy empezando con el iPhone 12 Pro. Y claro que noté diferencias. El iPhone 12 Pro tiene el A14 de 5 nanómetros y además que viene con 6 GB de RAM, que sí es más rápido. Y para juegos, bueno, la calidad, allí sí hay diferencia en la fluidez. Además que en el iPhone 12 Pro no tengo lags, no tengo... De la nada no se traba como a veces solía pasar cuando jugaba Call of Duty en el iPhone XS. Eso no me pasa en el iPhone 12 Pro. Pero lo curioso está en que aunque el A12 es dos generaciones abajo, cuando hice la prueba de abrir aplicaciones en ambos dispositivos, muchas aplicaciones ganaba este y en otras el A14 arrasaba contra este. Sobre la edición, ya sabemos que el iPhone XS cuenta con un A12 Bionic con 4 GB de RAM, que cuando lo usaba para edición hacía bien su trabajo. Los primeros 30 videos del canal fueron editados en el iPhone XS, donde yo editaba bastante bien, los videos salían bien, me podía echar una creatividad. LumaFusion podía usarlo, pero era muy incómodo, no me gusta editar en pantalla de celular, pero sí me lo sacaba. Tardaba mucho en descargarse, tardaba mucho en meter los videos al programa, a iMovie o a iMovie no, pero a LumaFusion sí. Entonces sí, era más lento editar en esto, pero lo hacía muy bien. Claro que en el iPhone 12 Pro la cosa es muy diferente. Ahora vamos por un punto que es muy importante en un iPhone a la hora de... Yo creo que es el punto más importante para decidirte qué es lo que necesitas. Eso vamos a hablar de la cámara. En cuanto a la cámara FaceTime, el iPhone 12 Pro tiene una cámara de 12 megapíxeles. Esa es su resolución, donde la verdad sí tiene muy buena calidad. Me gusta mucho, de hecho podrías grabar videos para YouTube con la cámara FaceTime del iPhone 12 Pro o del iPhone 12 o inclusive del iPhone 11, porque también la tienen. Y el iPhone XS tiene una cámara de 7 megapíxeles, que la verdad yo ya estaba bien cansado de ella. Hacía mis historias en Instagram
donde la gente me decía que se perdía mucho la calidad, y desde que pues conseguimos el iPhone 12 Pro, la calidad ha mejorado mucho. Yo creo que ese punto sí es algo que me molestaba del iPhone XS, pero eso ya depende de qué tanto tú usas la cámara FaceTime. Y otra gran diferencia estaba obviamente en la cámara principal, la cámara trasera. En las islas que tenemos aquí, ambos tienen cámaras, tienen lentes de 12 megapíxeles. Cada lente que tienen es de 12, la misma resolución. Pero el iPhone XS tiene dos lentes, una wide y una telefoto, ambos de 12 megapíxeles. Y el iPhone 12 Pro tiene tres lentes, una wide, una ultra wide y una telefoto. Una es para el zoom hacia atrás, otra es para el zoom hacia adelante, que es la telefoto. Y la wide, que es para fotos normales. En cuanto al zoom de las cámaras, aquí tenemos un zoom por 2 y aquí tenemos un zoom por 4. Aún así, ese zoom por 4 solo lo vas a encontrar en las versiones Pro. Casi todos los iPhones 11, el 12, tienen ese zoom por 2. Nomás las versiones Pro tienen ese zoom por 4. Entonces, todos los iPhones casi tienen ese zoom por 2 que tiene el iPhone XS. Así que en el zoom no vas a tener problema. Pero si hay algo que me encanta del iPhone 12 Pro a la hora de grabar video, porque tiene la misma capacidad de grabación de video, la única diferencia está en que el iPhone 12 Pro graba en Dolby Vision High Dynamic Range, en HDR. Pero algo a mí que se me hizo súper importante y que esto sí podría afectar tu opinión son las fotos que toman estos celulares de noche. La realidad es que este iPhone XS solo cuenta con un flash para tomar fotos de noche, que cuando salió estaba bien, pero la verdad está horrible. Y este iPhone 12 Pro toma fotos de noche, nomás que el iPhone 12 Pro mejoró el modo noche. El modo noche la verdad está espectacular. Yo creo que es algo que yo necesitaba, que le faltaba mucho al iPhone XS cuando lo tenía como mi celular, como dispositivo principal. Tiene su flash y es normal. Y está bien, nomás no tendrás el modo noche y eso sí duele. Porque créanme, una vez que tienes el modo noche ya no te quieres despegar de él. Además, otra diferencia es el escáner LiDAR. El iPhone 12 Pro lo tiene, nomás el 12 Pro o el 12 Pro Max lo tienen. Y el iPhone XS no, pero no es algo que debería importar mucho en una comparación entre estos dispositivos. En especial hoy en día, porque no todo mundo usa el escáner LiDAR. Es un escáner que mide, bueno, localiza objetos y mide la distancia entre objetos, mejorando las fotos, la imagen, la grabación de video o la realidad aumentada también. El iPhone 12 Pro tiene 5G y el iPhone XS tiene 4G. Pero hoy en día ambos usan 4G, así que es la misma cosa. No más que si compras el iPhone 12, bueno, estarás preparado para el 5G. Pero falta mucho para que esté al 100. Entonces, si todavía quieres comprar un iPhone XS, créanme, el tema del 5G o 4G no te va a afectar nada. Aunque sí, a la hora de usar el 4G en ambos dispositivos, el iPhone 12 Pro es un poquito más rápido. Y casi por último, hay que hablar de la batería. El iPhone XS te dura hasta 14 horas de batería. Sí, hasta 14 horas de batería. Y el iPhone 12 Pro te dura hasta 17 horas de batería. En base a mi experiencia, el iPhone XS al principio me duraba todo el día la batería, a gusto, me sobraba para el día siguiente. Ya este iPhone tiene 2 años, ya está en el 85% de la vida de su batería, y aún así, sin el uso que yo le daba, porque yo lo usaba para grabar, me duraba el día, dependiendo de cómo lo usaba. A veces simplemente lo tenía que cargar un poquito más lejos de la mitad del día, pero la verdad la batería no me molestaba. Pero definitivamente el aumento de batería en el iPhone 12 Pro fue algo que me hizo muy feliz. Además, que en cuanto a la carga, ambos soportan la carga inalámbrica, pero a diferencia del iPhone XS, el iPhone 12 Pro cuenta con imanes dentro del iPhone, que eso se llama MagSafe, unos imanes que Apple dice que es la carga inalámbrica más rápida que hay disponible, nomás para los iPhone 12. Ahora sí, por último, el iPhone 12 Pro lo encuentras en un precio desde $1,000 y el iPhone XS lo encuentras desde 64 GB, ya no la vende Apple, pero si lo encuentras está entre los $400 y $500, dependiendo de la memoria con lo que lo compres. Ya lo vendí. Oh, fuck, quítate. En fin, creo que esto es toda la info que pude darles, toda la info que les pude juntar. La realidad es que este video lo hice de forma súper carreada, porque yo tenía planeado hacer este video para después, pero mañana se nos va este bebé, porque ya lo vendí. Entonces dije sacar un video del iPhone XS antes de que se fuera este guerrero, la verdad, porque me sirvió muy bien y pues fue gracias a él que tuvimos el canal en primer lugar y me aguantó 2 años. Aguantarme a mí es algo muy difícil. A ver qué tal nos aguanta el iPhone 12 Pro en el transcurso del tiempo. Que de por sí, si les interesa el iPhone 12 Pro, ya hice una reseña completa de él. Se los recomiendo. Excelente video, yo creo que ha sido uno de mis mejores videos.
Voy a dejarles aquí la tarjetita para que vayan a verlo. Pero bueno, estoy contento con el salto del iPhone XS al iPhone 12 Pro. La verdad es que estoy súper contento. Yo necesitaba este salto por la cámara más que nada. Pero eso es más por mis necesidades con el canal, porque también soy medio fanboy. Por mí, si yo que pudiera, cambiaría de celular cada año. A mí me benefició mucho el salto. La verdad, yo noté mucho el salto. O sea, noté mucho la diferencia entre ambos en lo que son, obviamente, las cámaras, en la pantalla, la calidad de imagen sí es mucho mejor en este iPhone. Las bocinas, eso sí, wow. De aquí a acá, las bocinas. Los juegos Free Fire, la verdad, sí los jugué mucho más cómodamente gracias al diseño y que no se me laguean. No he tenido ni un problema al jugar juegos con el iPhone 12 Pro. La verdad es que lo ha hecho de maravilla y esta vez sí se me lagueaba. Pero eso no era todo el tiempo, eso era a veces. Lo chistoso es con el iPhone 12 Pro es que nunca me he tenido que preocupar por esos problemas a la hora de jugar. Entonces sí, se notaba más por la potencia, la fluidez, las cámaras. Eso es lo increíble de este smartphone. Pero si me preguntas, ¿vale la pena el iPhone XS en el 2020 sabiendo que existen los nuevos iPhones? Mi respuesta es sí, totalmente vale la pena el iPhone XS. No es mejor, el iPhone 12 Pro es mejor que el XS en todos los sentidos. Y sí, al iPhone XS le falta el modo noche, creo que es algo importantísimo. Pero aún así, el iPhone XS es un celular digno de lo que es el 2020. Te saca la tarea, no más que sin la velocidad y la fluidez que tiene el iPhone 12 Pro. Aún así, la calidad sigue siendo muy buena. Incluso hoy en día les recomiendo más este de aquí que el iPhone SE que acaba de salir este mismo año. Y este salió hace 2 años. Les conviene más por ser todo pantalla, por tener un buen procesador, un A12 Bionic, que sigue siendo muy bueno hoy en día. Y además tiene mejor cámara que el iPhone SE. Y si ya tienes el iPhone XS y la verdad no te sientes seguro si hacer el cambio, mi consejo es que no lo hagas. La diferencia no va a ser muy grande todavía. Si es cierto, te vas a encantar si haces el cambio, pero el iPhone XS todavía es un celular perfecto para el 2021 que viene pronto. Creo que la única manera que te recomendaría cambiarte, que quieras una mega cámara como la de los iPhone 12, los iPhone 11. Esto es todo por hoy y los saludos son para Sandra Mora, Rubén Rodríguez y uno de mis mejores amigos, Edson Guevara, que muchísimas gracias a los tres por haber comentado. Ya saben que los primeros tres que comentan en este video, el próximo video van a ser los que recibirán los saludos. Además, también gracias a todos por acompañarme el día de hoy. De verdad, lo aprecio muchísimo y de verdad también gracias porque gracias a ustedes ya pronto estaremos monetizando porque ya desbloqueamos los requisitos y ahorita estamos en revisión por parte de YouTube, pero de verdad esto es gracias a todos ustedes. No lo hubiera podido hacer sin ustedes y espero seguir contando con su apoyo y que crezcan junto conmigo. Saben que yo soy Adrián Guzmán, yo soy un Apple Fanboy y esto fue